considerado que un elemento, una materia fundamental sobre la cual no es posible hacer mutis, no es posible dejar de expresar alguna opinión del Partido Comunista, tiene que ser la recién promulgada Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras. Y efectivamente el grupo político abordó el tema en la mañana, recibió un informe preliminar de la Comisión Nacional del Movimiento Obrero y Sindical, donde hace una primera aproximación a un análisis y a una evaluación objetiva de los contenidos de este nuevo instrumento jurídico, evaluación que tiene como referente la pasada Ley Orgánica del Trabajo, la vieja y derogada Ley Orgánica del Trabajo, y las propuestas que desde el seno de los trabajadores y las trabajadoras, el movimiento obrero sindical clasista, incluyendo a la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, con colectivos delegados y delegadas de prevención, la plataforma de control obrero y de consejo de trabajadores y trabajadoras, las corrientes clasistas y el Partido Comunista, presentamos en su oportunidad ante la Comisión Presidencial. De esa evaluación preliminar se constata que efectivamente la nueva Ley Orgánica del Trabajo de trabajadores y trabajadoras es un instrumento que contiene importantes conquistas para los trabajadores venezolanos y las trabajadoras venezolanas. Y a la vez determina esa primera aproximación a la evaluación del nuevo instrumento legal que hay algunas ausencias importantes y en otros casos no se alcanzaron las expectativas que los trabajadores y las trabajadoras nos propusimos en el marco del debate de lo que debiese ser la nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo, como la denominamos desde el Partido Comunista de Venezuela y desde los sectores clasistas. En consecuencia, lo que estamos en condiciones de anunciarle hoy al pueblo venezolano, a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, ¿sí?, al movimiento popular y revolucionario, lo que estamos en condiciones de anunciar hoy es que el Partido Comunista de Venezuela, a través de la Comisión Nacional del Movimiento Obrero y Sindical, continuará analizando este instrumento para presentar, como lo hemos hecho en otras oportunidades, con seriedad, con objetividad, con una evaluación que parte de referentes concretos ya señalados, una opinión al país. Esa es la primera información que podemos dar sobre este tema, además de exhortar a los trabajadores y a las trabajadoras, al pueblo venezolano en general, que así como ha hecho con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también lo hagamos con este nuevo instrumento de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras, que hagamos un esfuerzo por estudiarla, por leerla, por analizarla, en función de poder tener un conocimiento exacto desde la perspectiva de estudio, de análisis y de discusión de los colectivos de trabajadores y trabajadoras, y no solamente desde la opinión que los factores políticos, sociales, de distintos signos, podamos entregarle a la clase. Es importante que hagamos el estudio específico y no solamente repitamos lo que escuchamos de cualquier factor político, sea del proceso o no sea del proceso. Que los trabajadores y las trabajadoras apropiarnos de manera directa del conocimiento de los contenidos de la nueva Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, como era el título que tiene el acuerdo. De alguna manera no hemos entregado las evaluaciones preliminares o la evaluación preliminar realizada por la Comisión Nacional del Movimiento Obrero y Sindical en el día de hoy, porque todavía no ha aparecido en Gaceta el texto de la nueva Ley Orgánica del Trabajo. Y como ustedes saben, al final lo que uno debe evaluar, porque lo que realmente es ley, es lo que aparece en la Gaceta Oficial. Nosotros estamos esperando que se cumpla con ese paso, con ese requisito, para con el texto publicado en Gaceta
comparar con las propuestas que se han hecho, la información que se han realizado, la evaluación que nosotros hemos efectuado, y en consecuencia, sí, pues lo más seguro para el próximo lunes estaremos entregándole al pueblo venezolano, a través de los medios de comunicación, a través de nuestra página web de Tribuna Popular, una opinión bien precisa sobre este importantísimo instrumento de los trabajadores y las trabajadoras, que lo que sí adelantamos contiene reivindicaciones y conquistas que históricamente, por las que históricamente los trabajadores y las trabajadoras hemos combatido. Ahora, ¿cuáles son los márgenes de esa conquista? ¿Cuál es la trascendencia de esa conquista? ¿Hasta dónde podemos avanzar con estos contenidos de este nuevo instrumento? Es parte de lo que fue el análisis que estamos preparando. ¿Se había quedado conforme con la reacción de ese artículo que hubo de los trabajadores? Bueno, hay algo que nosotros, y eso creo que ya la gente lo sabe, en general el PCB y el Partido Comunista y las y los comunistas nunca quedamos conformes con lo que se hace en el contexto de una sociedad capitalista. Nunca estamos conformes. Siempre estamos haciendo un esfuerzo por avanzar más allá de lo que se alcanza en el marco estrecho de una sociedad capitalista. Porque nuestro objetivo es destruir el capitalismo y construir una sociedad socialista. Pero no podríamos decir entonces que con ninguna norma jurídica podemos estar conformes. Siempre estamos inconformes. También en este caso. Pero no por las mismas razones de Cuba. No por las mismas razones de la CPB. Que las razones de ellos es impedir que avance el movimiento político y social, que avancen los procesos de protagonismo de la clase obrera, de construcción de poder popular y de poder obrero. ¿Ves? Ese es el objetivo de ellos, impedir que esos procesos progresistas continúen avanzando. El caso nuestro es que nunca estamos conformes porque siempre aspiramos ir más allá, que el poder de la clase obrera, el poder de los trabajadores, las trabajadoras, que el poder del pueblo trabajador cada día sea superior. Y por tanto, tendríamos que afirmar que aún cuando los artículos hasta ahorita, vamos a ver si son los mismos cuando aparezca publicado en Gaceta Oficial, 497 y 498 de la nueva ley establecen los consejos de trabajadores y trabajadoras, los remiten a una ley especial. Y por tanto eso significa que tenemos que seguir esperando por el instrumento específico que permita avanzar y proteger en toda su magnitud este esfuerzo de construcción de poder de los trabajadores en los centros de trabajo. Entonces sí, hay un avance, tendríamos que decir, al incorporar estos dos artículos a la ley orgánica del trabajo, pero todavía no estamos conformes, porque hay que seguir luchando ahora por la ley especial de los consejos de trabajadores y trabajadoras, y eso significa entonces que todavía no está precisada toda la norma que permita que ese esfuerzo avance con toda la fuerza que tiene ya en la actualidad. Tal como quedó con lo que se conoce, ¿la considera una ley revolucionaria? Esa es parte de las cosas sobre las cuales nos pronunciaremos cuando tengamos el informe completo. En general, he hablado lo de los consejos de trabajadores, porque es un tema que para nosotros es muy sensible. Pero sobre otros aspectos particulares no nos vamos a pronunciar el día de hoy, sino cuando tengamos el informe completo, pues porque la ley salga publicada en la Gaceta Oficial, que tengamos ya el texto que es oficial y tengamos el informe definitivo de la Comisión Nacional del Movimiento de la República. Y es que lo que va a permitir que los aspectos progresistas, positivos, revolucionarios de la ley y los aspectos débiles, no suficientes de la ley, unos se apliquen consecuentemente, los de avanzada, los progresistas, y otros se continúan luchando por su superación, es el nivel de organización, el nivel de conciencia, el nivel de movilización, el nivel de disposición combativa que tenga la clase. Porque no es posible, en el ejemplo que tú pones, que en cada centro de trabajo haya un funcionario del Ministerio de Trabajo, para verificar que el patrón no cumpla con tal o cual norma. Ahí necesitamos a un grupo de trabajadores organizado, conocedor de sus derechos, capaz de recurrir ante las instancias correspondientes para obligar que el patrono cumpla la ley. O sea, ahí el primer papel es de los propios trabajadores y trabajadoras, que nos organicemos y cumplamos una función de vigilancia, de control y de defensa de nuestros derechos. ¿Qué le ofrecemos nosotros a ese tipo de trabajadores y en general al colectivo de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas?
que cuenten con nuestro acompañamiento en los procesos de formación, en los procesos de organización y en las acciones concretas de lucha y de movilización que se propongan, pueden contar con el Partido.